Bueno, ahora nos toca hacer esta pieza que podría decir que tiene una complicación que se ve en este lado, pero la idea es que podamos entender cómo se hacen estas geometrías y vamos a hacer todas estas curvas, ¿no es cierto?, de empalme o tangencia, pensando que tuviéramos un compás, o sea, bien analógico, a pesar que estoy en la plataforma de fusión. Marcamos el origen, nos vamos aquí a un plano de trabajo. Con la letra C, bueno, vamos a crear una circunferencia de, acotamos acá con un diámetro 50. Letra C nuevamente. Acá un diámetro de 100. Entonces tenemos la primera circunferencia. Ahora, este origen. Ustedes lo pueden apagar para que no moleste. Y las tres circunferencias que están en el dibujo son iguales. Entonces, copiamos, control C y V, o cualquier programa de edición, ¿no es cierto? Y ahí, control C y V, volvemos a copiar. Y no se quiere copiar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Lo podemos hacer botón derecho del mouse o del trackpad. Entonces copiamos en cualquier parte del espacio, pegamos. Entonces ahí, si a veces se coloca medio porfiado eso, lo pueden hacer así. Tenemos las tres circunferencias. Ahora colocamos las distancias. Por ejemplo, D. Vamos a acotar la parte de arriba acá. Acá tenemos 150. Después acá tenemos 175. Entonces de centro a centro. Ok. Y 125 abajo por 125. Entonces aquí. Y acá. Entonces esas son las tres posiciones de la circunferencia. Entonces vamos a crear esta curva que está acá al empalme. Entonces, ¿cómo se hace? Acá tenemos que sumar. Es decir, a los 120, ¿no es cierto?, tenemos que sumarle los 50 milímetros de radio de este diámetro. Entonces, vamos a crear un arco de este punto y vamos a trazar nuestro arco. Esta línea la vamos a hacer constructiva. Letra D la vamos a acotar para poder sacar la información. O sea, aquí tenemos 120. Entonces, 120 más los 50, recuerden, los 50, tenemos que sumar. Entonces ahí lo da 170, ese va a ser nuestro arco. Y después tenemos que repetir la operación en este punto. Entonces lo vamos a hacer por acá aproximadamente. Y letra D son 170 también, 170. Ok. Entonces ahí tenemos el primer punto de referencia. Esto es que ustedes lo pueden ahí achicar para que tengamos más espacio. Incluso podrían colocar un punto ahí como de referencia. Entonces ahora tenemos que marcar un arco. Arco. Entonces de este punto. Ahora bueno, antes de marcar el arco, uno si quisiera saber cuál es el punto de intersección. Lo hacemos así. De este punto al centro. Ahí tenemos el primer punto. ¿Cierto? Letra L. Ahí estaría. Entonces, ahí tenemos un punto de intersección, ese que estoy marcando. Y acá tenemos el otro punto de intersección, justo ahí. Entonces, esta cota que está acá, bueno, esto lo podrían desplazar si quisiese. Entonces, ahí tenemos los dos puntos de intersección. Entonces, ahora sigo desactivando la herramienta de construcción, vamos a hacer una línea sólida del centro. Entonces, con ese punto. Ahí tendríamos el primer empalme que es este. Entonces ahora el segundo empalme. Fíjense el detalle que en la figura no aparece el radio. No sabemos el radio, pero sabemos que este punto va a ser compartido en un radio que está por acá y otro radio que está por acá. Entonces eso lo obliga, ¿no es cierto?, a crear una línea que la vamos a dividir por dos. Entonces línea constructiva. Vamos a hacer
una línea que une las dos circunferencias que están en conflicto, por decirlo de alguna palabra, y sabemos que esto está por acá. Aquí, entonces, aquí tenemos que sacar la mediatriz, ¿no es cierto?, de esta línea que está acá. Para ello, y tenemos que tener un límite, entonces vamos a crear una línea prolongada. Y lo podríamos hacer con un arco, pero yo voy a hacerlo, voy a ocupar la línea de media. Entonces ahí aparece un icono de 90 grados justo acá. Entonces, si ustedes lanzan una línea y quieren rectificar que esté a 90, pueden ocupar la herramienta de acá, por ejemplo, red perpendicular. Entonces ahí yo sé que está a 90 y me aseguro eso. Acá en el extremo aparece un cruce, ¿no es cierto?, entre esta vertical y la diagonal que sacamos de la mediatriz. Vamos a crear un punto aquí, justo ahí, ¿cierto? Y vamos ahora a hacer el empalme. Entonces, herramienta de arco de ese punto, ¿no es cierto? Y la pregunta, igual que en antes, ¿cuál sería el empalme de acá? Entonces, vamos a hacerlo nuevamente. Línea constructiva sería de ese punto con esa línea, y obviamente se prolonga hacia arriba, entonces hay que ocupar la herramienta, por ejemplo, largar. Ahí, si yo me acerco un poquitito, ahí, entonces, o más arriba que al infinito. Entonces ahí tenemos otro punto empalme que sería ese punto con ese punto. Ambos puntos tienen que compartir este arco circunferencia, entonces vamos a poder saber de cuánto es el radio. Entonces lo ubicamos acá. Ahí estaría llegando. Entonces, si esto lo acotamos, letra D, son, en este caso, yo tengo 300 milímetros. Ahí estaría digamos, el radio que estamos haciendo. Bueno, ahora tenemos eso. Los vamos a ir a esta parte. Entonces, sabemos que hay un punto que es el centro de una circunferencia que tiene una distancia 25 en vertical y horizontal. No sabemos el radio, no lo sabemos, pero sabemos la posición. Entonces, voy a hacer un punto aquí, ahí, en letra D, voy a acotar el punto, ¿no es cierto?, a un borde podría ser, aunque tengo que hacer una línea acá, vamos a hacer una línea constructiva, ¿no es cierto?, de ahí, acá, como referencia, y nuevamente la letra L, vamos a hacer la otra línea de aquí a acá. Entonces, ahora sí, vamos con la letra D. Ahí tenemos 25 y 25. Ahí tenemos nuestro punto donde va a estar nuestra circunferencia. Ahora, ¿qué pasa? Que acá tenemos una circunferencia y acá tenemos otra, son tangenciales. A pesar que aquí se ve como raro, como una línea, no lo es. Es un error, no sé, del dibujo, porque no tendría cómo sacarla por referencia. Lo que sí podemos hacer es una línea constructiva de este punto ahí, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar a poder trazar esta circunferencia. Acá vamos a alargar un poco esa línea. Modificadores, vamos a alargar esta línea al infinito. Entonces, yo sé que acá de este punto es tangencial, ¿no es cierto? Y tengo un radio 17. Entonces, yo podría hacer. Voy a marcar un punto ahí. Ok. Entonces, ahora vamos a buscar un arco. Letra D, este arco lo va a dar, tiene que ser de un radio 17. Vamos a marcar un puntito ahí. Entonces, ahora ese punto va a ser obviamente el centro de la circunferencia. Lo voy a hacer nuevamente con arco. Vamos a sacar esa línea constructiva. Entonces, lo vamos a dejar pasante. Ahí está. Para que se note. Entonces, bueno, ya sabemos que este punto, acá hay una circunferencia que empalma con ella, entonces
Ya podemos tener algo ya más avanzado, entonces vamos a crear un arco circunferencia. De ahí tenemos la otra circunferencia. Entonces, letra T, vamos a suprimir acá. Ahora, lo que debemos hacer es unir, ¿no es cierto?, con una línea para rematar la parte final. Entonces, acá se hace de la siguiente forma. Vamos a marcar una línea constructiva. Vamos a trazar una línea de centro al otro centro. Entonces, este radio que está acá, de este punto acá, tiene que ser sumado al que está acá, de este punto, de ese punto. Lo voy a marcar aquí para que se note. Entonces ahí tenemos que hacer esa operación. Lo primero también tenemos que saber cuánto equivale esta medida. Aquí tenemos un radio, ¿no es cierto?, de 19, ¿no es cierto? Eso lo dejamos ahí, 19,1, diría. Ahora tenemos 19,1, vamos a un arco circunferencia de este punto. Y bien pequeño, letra D. Y colocamos 19,1. Ok, tenemos esa medida, entonces ahora. Lo que vale, ¿no es cierto?, que este arco, que lo podríamos extender un poquitito ahí, nos va a servir como referencia para trazar, ¿no es cierto?, esta línea que está que cruza internamente, ¿no es cierto?, una circunferencia mayor y una menor acá. Vamos a construir un arco circunferencia de este punto a este punto. Va a dar la vuelta entera, vamos a hacer que dé la vuelta entera. Okay, ahí van a ver por qué. Voy a cerrar un poquito esta curva que no me moleste. Voy a crear un punto de referencia. Entonces, ¿qué pasa ahora? A esta línea que está acá, tengo que encontrar la mediatriz. ¿Okay? Como si tuviera un compás. Vamos a hacerlo nuevamente. Lo vamos a acotar. Vamos a colocar 80. Entonces, donde se crucen después tu arco, vamos a encontrar la línea media ahí, ¿no es cierto? La mediatriz. Aquí, 80. Entonces, acá, yo hago los puntos. Y construye una línea de unión de ambos puntos ahí. Ahí yo sé que hay 90 grados. Si yo lo acoto acá, letra D acá, ahí están los 90. Bueno, esa línea que acabamos de construir nos va a servir para poder trazar la unión entre ambas, digamos, circunferencias. Voy a apagar las cotas porque no creo que la necesitemos más. Cota afuera para que quede más limpio. Entonces voy a una L, vamos a trazar de este punto a un punto de intercepción que es ese ahí y nos da una línea, ¿no es cierto? Ahí nos da la línea, fíjense, y nos da el punto y después de nuevo acá, pero esta vez, ¿no es cierto? Tenemos que llegar al punto de intercepción, que es ese. Entonces acá nuevamente un punto ahí. Entonces ahora unimos y esta línea ya es línea sólida. Estaría. Por acá. Vamos a apagar las cotas. Dos. Geometría de construcción. Entonces terminamos el boceto. Letra E. Acá. Esto lo vamos a cerrar, ya no nos sirve. Bueno, vamos a extruir. Ahí está el vector de dirección. Simétrico. Vamos a colocar 10 grados, 10 milímetros. Aceptar.
Acá el boceto están oculto, entonces ahí cuando ya están ocultos lo que podríamos hacer, porque acuérdense que tenía acá una figura. A ver si lo podemos sacar. Vamos a P de proyectar. Ahí tenemos una. Ahí tenemos otra línea y otra circunferencia. Aceptar. Ahora la letra E. Marcamos estos anillos. Y le damos la altura que queramos. Aquí vamos a colocar unos 40. Ahí estaría nuestra figura. Tal vez un poco complejo como lo hice, pero así realmente se hace. Bueno, eso es por ahora. Esto lo podrían apagar algunos bocetos. ¿Qué podríamos hacer? Ah, bueno, esto sí está en cuerpo, que tenemos un, dos, mira, fíjate. Dos, tres, cuatro cuerpos. Aquí, ¿qué pasa? Como es una pieza, digamos, sólida, un monocomponente, un monomaterial, no tiene otra implicancia. Yo lo podría dejar así, no hay problema, no hay problema, pero si esto yo lo quiero ensamblar con otros componentes, por ejemplo, aquí yo podría hacer un agujero roscado, esto tiene que transformarlo en, tiene que ser componente. Pero bueno, por ahora es eso. Muchas gracias por su atención.